A ver. Hola, bienvenidos. Hoy os voy a traer mi primer reto, que nos hemos unido yo y mi hija en un grupo y todos los meses vamos a hacer un reto. Y en este canal vais a ver un vídeo al mes de tutoriales de retos variados entre un grupo de amigas en las que ahora os no os las nombro. Entre Sky Manualidad, María Scrap B, Fallera Scrapera, Las Futboleras y yo, Futboleras Manita. Y el tema de abril, que empezamos en abril, es un tag, un punto de libro, y los requisitos son libres. Y como es el primero, yo lo voy a hacer sencillito. A ver, quito esto. A ver, que tengo aquí todo preparado. A ver, tenía pensado hacer un modelo, pero luego he cambiado a otro. A ver, yo voy sacando lo troquelado y lo que yo tenía preparado. A ver. Esto me falta. A ver, ahora. Si los volteas, terminamos antes. Si los volteas todo el sobre. Y la que tiene que salir se nos ha quedado ahí enganchada. Hombre. La hoja. Este no. Este tampoco. Porque era como yo pensaba iba a hacer en un principio, pero en fin. A ver, no sé cómo va a quedar. Es mi primero, ¿eh? Mi primer tag. Yo he cortado un tag en papel acuarelable. Y en un trozo de cartón de reciclado, otro. Luego, he pintado por primera vez este sello de una magnolia, que solo tengo una, pero ya me he metido a la cesta unos cuantos para tener la cría yo. Voy a usar la magnolia, esta hierba, unas flores que hicimos en fieltro. Y hojas troqueladas. Veréis más cosas porque de eso tenía pensado hacerlo anteriormente. De otra forma, y he ido cambiando. O sea que a ver. El cartón. Le he puesto cinta de doble cara. A ver si soy capaz de quitarlo. A poder levantarla. A ver. Así soy capaz. A ver, Aurora, tranquila. Deja los nervios. Ahora. Hemos quitado la cinta. Espero que se vea. Ahora lo pegamos con cuidado. A ver cómo la miremos con la cinta. Ahí. Pegamos el cartón que había cortado a la de esta, al papel acuarelable. Yo a las imágenes que he troquelado, como tenía de anteriormente trozos de cartulina con cinta adhesiva, lo voy a aprovechar. Y yo un poco, aunque tiene cinta adhesiva,
No se quiere caer. Ay, ahora no quiere salir el taqui. No sé, no quiere. Sale. Estate quieto, pirulito. A ver este. Echamos para que un poquito. He hecho unas gotitas. A ver. Lo pegamos. Aquí como tiene cinta. Ahora cogemos. Cojo la mano mía. La echamos cola. A ver. No sé si lo veis. Busco las hojas. Oh. Como tiene lo que os digo. Cinta. Un poco de cinta. Hay algunas que se me han pegado. Y las flores. Quitamos la cinta, echamos un poquito, una gotita, como lo que os digo, no sé cómo quedará, porque es mi primera. Así en público, en reto, a ver. Yo creo que con los guardos ya nos llega. A ver. Ahora pego la flor. Ahí. Están hechas en fieltro. Luego tiene como una florecita de plástico. Me puse una flor de plastiquito. Ustedes no quieren trabajar hoy. El pegamento. Intento, a ver si lo puedo levantar así. Ay. Que se seque. Que se seque. Espera un poquito que me está sonando
El móvil. A ver, muñeca, las flores. Y yo lo iba a embolsar. Pero al final, como es pronto, estoy grabando por la mañana. Con la la máquina de etiquetar eléctrica, me he sacado la palabra, me he sacado la palabra San Jordi y lo voy a poner aquí en el tag. Ay, como que porque yo, mi idea era embolsar con polvos de embossing o si no con foil, porque compré bien Tiger, sí, en Tiger fue foil con los bolígrafos y cogimos unos cuantos. Pero no lo enseño cómo queda, porque estuvimos haciendo la prueba, mi hija y yo, y no queda, por lo menos a nosotros no nos queda tan bien. O sea que, por eso, no subimos como el tutorial del foil del tigre. Mira, y así quedaría mi tag de San Jordi. Me faltaría, que se me ha olvidado, una cinta aquí, pero es que ahora no tengo a mano. No tengo a mano ponerle una cinta aquí. Y este sería mi tag del reto de San Jordi. Del mes de abril. Si os ha gustado, darnos dedito arriba y pasar por los canales de mis compañeras, que os los pondré en la caja de información. Hasta la próxima. Gracias.